Bienvenidos en Peacock. Hoy vamos a jugar 9 horas en Quinta da Barca. Es un campo a media hora de Oporto, aquí en el norte de Portugal. Cerca de Grecia. No. Voy a pegar un hierro 5 porque no sé qué hay a la izquierda y prefiero quedarme corto que largo, que parece peligroso de atrás. 158 metros. Hierro 5. Mantenerlo a la derecha de la bandera. Está bien. Bueno, un poco corto. También tiene un de par estrés, pitch and putt, que está más adelantado, pero juegas. Y juegas desde hierba, o sea, mucho nivel. 30 metros. A llegar al green y dejarlo rodar hasta bandera. Stop, stop. Ah, se fue. Ah. No está mal. Bueno, bogey. Es muy bonito el campo. Todos son pares 3 o pares 4, no hay pares 5. No sé si es bueno o malo para mí. Y es, como digo, es precioso el sitio. Vale, a ver lo que hago. Ah, estoy jugando desde las estacas blancas, supongo. Tenemos 136 metros desde atrás. Pues no quiero ir a la izquierda, obviamente, y voy a intentar no pasarme tampoco, o sea, un hierro 8. He cambiado de palo porque quiero pegar un hierro 7 y hace un poco de fade y hay un viento un poco cruzado, un poco en contra cruzado, y quiero mantenerme a la derecha. Oh, muy a la derecha. Qué mal golpe. Tengo un lie horrible y un golpe, delicado, delicado. Venga. Alto y apunta a bandera, porque no queremos quedar corto. No, don't go long, don't go long. That went long. Ah, sí que fue largo. Voy a usar un pitch porque la bajada aquí dará más loft al club. Entonces, pegar y dejarlo rodar. Ah, much harder. Much higher. Más alto. Double bogey. Más 3. Voy a pegarlo más o menos a esa zona ahí porque no quiero ir al bunker, que está a 200 metros, y no hace falta. Con 150, 160 estoy perfectamente a 100 metros. Va. Casi me mato. Pone 166, o sea, realmente no es un hierro 5. Al bunker y fire in. Fire in, fire in, fire in, está fire in. Pasa el bunker, go over the bunker. That's a great shot. Muy bien, that's a good shot. Tuvimos un momento de lucidez. No quería ir a la derecha, no quería ir por ahí. Fuera del límite, todo cubierto. Pues hay mucho sitio aquí. Y llegas más o menos al medio del green. Perfecto. Vale. Ah, mucha caída. Birdie, venga. Recto, rutina de práctica.
Par, el primer par. 120 metros. Voy a pegar. 120 metros. No hay viento ahora. Iba a pegar un 7, pero porque hacía viento, pero ya no. Vale. Vamos a pasar al bunker y entrar. O sea, estoy apuntando al final del búnker a la derecha, al final de todo, a la derecha. Lo llevaste. Distancia correcta. Tenemos una vista espectacular atrás, ¿eh? Del río, digo que es el Miño, lo pongo ahí. Vamos a pegar al anti-green, que llega al anti-green y rueda. El lie está muy bajo, debería salir un poco fuerte. Queremos llegar al green. No, la. Okay. Enter, 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 enter. Otro bogey. Ahí pone 144, pero en mi medidor de distancia pone 133. Tenemos otro par 3. Bastante sencillo, espero. Hierro 7 porque el viento está a favor. Un poco. Ahí abajo más. Medio del green y hace un fade, hace el bandera, espero. Podemos tener un bote buena. Go, go, go down. Va. No está mal. Qué bonito. De verdad, ¿no? Muy bonito. Iba a poner la cámara atrás, pero yo creo que la vista es mejor que mi pot. A ver. Birdie. Vamos a tomarlo en serio. Baja bastante y será bastante rápido. Tengo el anti-green, eso va a hacerle rodar menos, pero es rápido. Ah, no lo pegaste. Era un buen putt, si no. Bueno. Par no está mal. Estoy dudando qué hacer. Poco viento. Normalmente recomiendo usar la misma bola, pero aquí no quiero perder 4 euros. Entonces, el golpe a las bunkers. Os puedo enseñar los bunkers. En ese sitio, entre el árbol y los bunkers. Creo que está bien. Puede ser un flyer que está mojado y bastante hierba. Un pitch. A ver si vuela. Oh, lo llevaste. Bunker. Seguimos. Es difícil jugar a un campo que no conoces. Casas alrededor. Tienes el río aquí. Magnífico. Bueno, en mi búnker, en mi bola en el búnker. En un vídeo que hice técnico sobre lo que tengo en la bolsa, dije que necesitaba un 56. Aquí es un ejemplo, creo. Voy a usar un 52 y hacerlo rodar. Llega al green y rodar. Bah, un pelín más. No puede cambiar la bola legalmente, entonces va a ser un poco diferente. Rodará un poco más esa bola. Va un poco más arriba, el viento de izquierda a derecha y el slope también, la caída también, un pie a la izquierda.
Bueno, no está mal. Bogie. Es Bogielandia. Par 4, 260 metros. Y volvemos donde estamos. Ves, ves, árboles a la izquierda y árboles a la derecha. Vamos a pegar un híbrido, 200 metros, y me dará 100 metros al green. El híbrido es quizás uno de los más rectos, espero. Vale. Es árbol grande y un fade. ¡Oh! ¡Bola! ¡Bola! Un Niero 9 bajado y rodando. Bueno, más o menos. Tres aquí es para cuatro. Go, go. Oh, Bogielandia. Hoy 8, para 4, 275 metros. Podrías pegar un driver, pero voy a pegar un Niero 5. Cambiar de opinión, driver. Tercer golpe, tuve penalizado un golpe. A green. Ah, ah. Cuarto golpe. That's a better one. Mucho mejor. Bogey, considerando que hemos perdido una bola, a ver. Oh. Ah! Double bogey, doble bogey, merecido. 144 metros hasta allá. Hierro 5, a la izquierda del green, intenta hacer un fade. Eso está muy bien. Bien. No sé, he perdido un poco la cuenta. Esto es más 8, no sé. Está ahí. A ver si podemos terminar con verde. Ah, más alto, nice. Para, para, para. Stop, stop, stop. Vaya día. Muy bien. Bueno, disfruté mucho del campo, hay que conocerlo. Voy a jugar ese campo para mejorar ese resultado. Pero si no has suscrito, suscribirte y verás el siguiente. Hasta luego. Que aproveche. Cheers.